¿Qué pasa si pongo una sal? ¿Cómo? El acetato amónico. Esto se disocia en el ion acetato y en iones amónicos. Y tú piensas, vamos a ver, esto viene de aquí. Del ácido acético que pierde un protón y lo coge el agua. Esto es un ácido débil. Si es un ácido débil, el ion acetato va a ser una base fuerte y va a reaccionar, ¿vale? Va a coger protones y los va a gastar del agua. Pero es que el NH4+ proviene de una base débil, que es el amoníaco. Que te coge los protones del agua y deja agua H menos. Y esto, como es una base débil, da lugar a un ácido fuerte que sí reacciona. En este caso, no se sabe si va a ser ácido o base. Depende de la caso A y la caso B de cada uno. ¿Vale? Por ejemplo, de esta, ¿cómo sería? Vamos a suponer que no lo sé, que la caso A de esta es mayor que la caso B de esta. Al ser la caso A mayor, la caso B de esta resultaría más pequeña. Porque caso A por caso B siempre da 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces la K sub B de la base esta sería más pequeña que la K sub A de esta. Con lo cual reaccionaría más de esto y al final resultaría una disolución ácida. Pero depende. Depende. A ti esto no te lo va a poner en problema, te va a preguntar cómo resulta. Y tienes que decir que no se sabe porque depende de la K sub A y la K sub B de cada uno. Si te das la K sub A y la K sub B, tienes que hacer esa comparación. Es de lo que sea más pequeño.